¿Cómo estás, Lego? Bueno, pues eh, nada, bienvenido a mi canal de YouTube. Si esta es la primera vez que, que se conectan por aquí, mi nombre es Andrés Sanfeliu Cruz. Soy el autor y el fundador del Callido, que este... Bueno, nada, vamos a empezar, no voy a perder el tiempo con eso ahora. Eh, hoy, si ven, hoy estoy en otro lugar, este, hoy estoy en el piso, detrás de, eh, eh, bueno, enfrente de la misma computadora donde siempre lo grabo todo, pero ahora estoy aquí tirado en el piso. Este, estoy con, con mis perros, este es Lego, a él casi nunca eh, lo ven, eh, porque él se porta bien, él no ladra. <laughs> So, a veces a lo mejor lo ven este, pasando por detrás y ven las orejitas este, saliendo enfrente de la cámara. Este es Robin, él es el que se pone a ladrar cuando hago las entrevistas y entonces a veces me ven que, que estoy sentado con él en la falda para que se tranquilice un poco y pueda entrevistar a los invitados. Eh, ahí están jugando, no sé si los escuchan. Hoy le, les voy a estar contando una historia eh, que siempre se ha presentado de una manera. Eh, que sigo mirando para arriba porque tengo si ustedes vieran el setup de cómo estoy grabando esto <laughs> ahora mismo este tengo la tengo la computadora normal allá arriba donde tengo la pantalla y, y me estoy viendo y entonces tengo aquí abajo la laptop con la cámara so, eh, si me ven que estoy mirando para arriba de vez en cuando es por eso este, pero nada ok eh, yo no sé cómo va a ir con la grabación de este video eh, Aquí con los perros, si ven que me muevo en algún, en algún punto para arriba, porque no me dejaron grabar. Ok, so, hoy les voy a estar contando una historia eh, que yo encuentro que eh, pues es bien triste. Eh, y nada, esta es una historia que eh, es bien triste por muchas razones. Primero, por la, la consecuencia humana, ¿verdad? Eh, esto es una historia sobre eh, una de las armas más poderosas que tenían los españoles durante la conquista y pues eh, pues es algo que, que cobró muchas vidas durante la resistencia indígena eh, pero también es triste porque esa arma no era no, no les estoy hablando aquí de arcabuces o espadas o cañones les estoy hablando de, de, de un perro eh, eran muchos perros pero les voy a contar de uno en específico eh, así que nada ese perro se llamaba eh, becerrillo y entonces eh, Becerrillo es uno, la primera vez que yo eh, me, me escuché de él, eh, leí de Becerrillo, fue en el libro de la, eh, las leyendas puertorriqueñas de, de Cayetano Colitoste. Y les voy a leer primero una cita de, de ese libro, de su leyenda, de su historia, eh, para que tengan una idea a lo mejor de cómo es que se ha presentado esta historia eh, eh, siempre, en nuestra historia, tradicionalmente. Ok. Cayetano Colitos te dijo, era una guerra anómala en la antigüedad, del hombre civilizado contra el hombre salvaje. Ay, voy a tener que darle suma a esto. <laughs> Cayetano Colitos te escribió. Era una guerra anómala en la antigüedad, del hombre civilizado contra el hombre salvaje, y necesitó domeñarlo a sangre y fuego, con su caballo, su lebrel, su lanza y su espada, refriegas de emboscadas y sin cuartel, de uno contra mil, del fuego del arcabuz contra la flecha envenenada, guerra de dominación, de absorción, lucha terrible de dos razas. Robin, <laughs> y tenía que ser sangrienta, era preciso usar todos los recursos del arte de combatir. Yo creo que ni a, ni a Robin le gusta esa cita. Eh... Ok, so eso es lo que dice eh, Cayetano Colitoste. Eh, bueno, la leyenda es más larga, ¿verdad? Pero eh, esta es como, lo, lo, como empieza la leyenda. Y, y me parece interesante y pienso que dice mucho de cómo se ha visto esta, esta historia eh, tradicionalmente. Mala mía. Robin, vente, coopera. Ok, son una cosa antes de continuar con la historia. Eh, eh, Muchas veces, a cada rato cuando yo publico algo, eh, vienen comentarios diciendo que si lo que yo estoy contando no es parte de la leyenda negra española o algo así. Eh, esto que yo les voy a contar ahora, eh, mi, la fuente principal que yo usé y es la fuente primaria eh, sobre este, sobre esta historia es eh, la, la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. Él fue un español que vino aquí, eh, él vino, él estuvo después de la conquista, pero él estuvo aquí cuando todavía estaban eh, vivos eh, algunas de las personas que estuvieron envueltas en la conquista y él escribió esta historia donde en verdad él básicamente como que está alardeando a los conquistadores y, y todo eso y pues y, y viene de ese punto de vista so, aunque sí le voy a citar un poco de bartolomé de las casas que yo sé que algunos eh, algunas personas dicen que él es parte de la leyenda negra española y todo eso yo no voy a no voy a entrar en eso ahora eh, pero eh, en verdad eh, todo lo que yo les estoy contando de los, de los hechos que pasaron Viene de, viene de Gonzalo Fernández de Oviedo y pues si acaso la contextualización y eso, pues viene también de, de otros libros de historiadores y qué sé yo. Pero nada, eh, vamos a... Nada, vamos a empezar con, con la historia. Luego de la batalla del Coayuco, a principios de 1511, esta fue eh, la primera batalla en la guerra de la resistencia indígena en Puerto Rico. Eh, fue... O sea, hubo otros encontronazos antes Ya, ya había pasado eh, la quema de la vía de Sotomayor Pero eso fue más como un ataque sorpresa Y aunque ahí hubo una lucha Pues no fue una batalla batalla Como, como la batalla del Coyuco eh, Robin Vente 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 Pues anyway eh, Después de esa batalla La batalla del Coyuco Juan Ponce de León regresó a para A recuperarse y a reforzar sus tropas En preparación Para continuar la guerra ¿Verdad? Este... So, después de la batalla del Coyuco ellos tienen que regresar, ellos estaban eh, en el sur y tuvieron que regresar hasta, hasta Caparra para recuperarse. Eh, la próxima parada de ellos fue en, después de ir a Caparra, fue en las tierras de, la Ima, de Aimaco, un Cacique, eh, en el valle de Lotuau donde cuando, mientras estaban allí ellos se enteraron que el cacique Mabodomoca estaba cerca con 600 indios, indios como le llama eh, ¿verdad? Gonzalo Fernández de Oviedo. Así que Ponce de León envió a Diego de Salazar, Diego de Salazar es este conquistador que siempre se, se cuenta de él casi como si fuera un superhéroe. Eh, Diego de, él envió a Diego de Salazar con sus tropas para enfrentarse contra Moca y sus 600 hombres. En esa batalla se dice que murieron 150 eh, indígenas, pero todos los conquistadores su, eh, sobrevivieron supuestamente y lograron capturar a unas mujeres taínas estando allí luego de la batalla eh, la mañana antes de que ponce de león se encontrara con, con ellos con, con las tropas de salazar los españoles decidieron jugar un juego eh, en verdad bastante cruel so eh, Oviedo nos cuenta que diego de salazar escogió a una anciana de entre las prisioneras que tenían eh, los conquistadores y le entregó una carta que le encargó llevar al campamento en el aimaco donde se encontraba el eh, ponce de león verdad la señora tomó la carta y, y pues se fue, como que siguiendo las órdenes de Salazar. Eh, ella iba, se dice, cuenta Oviedo, que ella iba con alegría, porque ella pensó que con ella realizar este encargo le iban a, le iban a dar la libertad. Pero cuando estaba uh, aquí, le, le cito, esto lo dice, eh, esta parte cita la, la dice Gonzalo Fernández de Oviedo, él dice, cuando estaba a poco más de un tiro de piedra, o sea, que estaba bastante cerca. Eh, él dice que los españoles soltaron a uno de sus perros monteros, el más feroz de todos, para que se comiera a la India. O sea, esto era, así era como se estaban divirtiendo, divirtiendo los, los conquistadores. Ah, mira, suelta a esta mujer anciana y vamos a soltarle el perro encima para que se la coma. Eh, ¿Verdad? Súper gracioso. Cuando la mujer vio que el perro venía al ataque, se sentó en la tierra y le dijo en su idioma taíno, perro, señor perro, yo voy a llevar esta carta al señor gobernador. Y mostrándole la carta, continuó, no me hagas mal, perro señor. Eso es lo que nos dice Oviedo, que, que esta señora le dijo al perro. Cuando ella le dijo eso, el perro se tranquilizó. Eh, y entonces, eh, aquí don bolecito de Oviedo, eh, alzó una pierna, el ameó, como los perros lo suelen hacer, en una esquina o cuando quieren orinar, sin le hacer ningún mal. Eh, o sea, cuando... El, el perro básicamente, eh, cuando, cuando en vez de comerse a la mujer, lo que hizo fue eh, orinar, este... Eso es lo que dice ahí. Eh, los españoles se sorprendieron con este acontecimiento porque este era el perro más feroz y peligroso de todos los que tenían. Así que el capitán Diego de Salazar, viendo esto, llamó al perro de vuelta y lo amarró. También llamó a la anciana, quien regresó temblando de miedo. Cuando Ponce de León llegó al campamento y se enteró de lo ocurrido, eh, nos dice Oviedo que no quiso ser menos piadoso con la India de lo que había sido el perro y mandó la dejar libre y que, se y que se fuese donde quisiese. Y así lo hizo. Fiso hizo, él escribió Fiso con F. Eh, ¿verdad? ¿Qué, qué tipazo este Ponce de León que lo que cuando vio que la, el perro no se la comió, entonces él dijo, ah, pues mira, si el perro no se la comió, pues entonces vamos a, a dejarla libre. Este, eso fue el, eso fueron las consecuencias de, de, de los actos de los conquistadores. Pues nada, este perro que les acabo de contar se llamaba Becerrillo, el que le, el que les mencioné. Eh, Becerrillo era un alano español. Que había sido entrenado en la española y traído a Puerto Rico para ayudar a pacific pacificar. Esta es una palabra que siempre usan los conquistadores y pacificar la isla. Los alanos españoles eran una raza de, de perros monteros que utilizaban en España para cazar jabalíes, ciervos y osos. Sí, osos. <laughs> o sea, literal osos. Eh, también los usaban en espectáculos donde los donde los alanos combatían toros. Eh, eran perros de agarre y pesaban más o menos lo mismo que un tanino promedio. Les quiero contar un poco más sobre estos perros ahora. Esto es de, de otro escrito que no, no está en el artículo, pero es otro artículo que yo había publicado en Instagram. El alano español es un perro de caza, tranquilo, fiel y valiente. Estos perros se conocen desde por lo menos el siglo I en Irán y se utilizaban para el manejo del ganado, la caza y de dientes para sujetar ciervos y jabalíes. Y podían hasta tumbar un toro. O sea, estos perros eran tan fuertes que ellos podían tumbar un toro. Desde los primeros tiempos también se empleaban en las guerras. Estos perros llegaron a España alrededor del siglo V. En, sabemos por lo menos, hay un documento de 1347 donde se hace una descripción detallada del perro. Este documento es el libro de la, montaría, el libro de la montería de Alfonso XI. En este libro se describe cómo usaban eh, a perros sabuesos para encontrar el rastro, de una, el rastro de una presa. Muchas veces un oso, un jabalí. Y luego con grupos de alanos o lebreles rodeaban el encarne. Eh, ese era el lugar donde el animal estaba durmiendo. Enviaban al perro sabueso para perseguir la presa y guiarla hasta el lugar donde los alanos esperaban. El trabajo del alano era agarrar la presa. O sea, ellos este, perseguían al animal que querían cazar con otros perros distintos y, y entonces lo que hacían con, con estos animales eran que los guiaban hasta donde estaba el alano porque el alano era el perro que podía agarrar este animal y, y sujetarlo en sitio. Eso era en España. Eso era la función del perro en España. Era para la cacería, para cazar animales. Ahora, Acá en las Américas, no solamente en Puerto Rico, en, en todas las colonias españolas, mientras estaban en el proceso de la conquista, lo, los alanos tenían un propósito distinto que era la cacería humana. El perro montero fue una de las armas más eficaces del conquistador. Eh, en 1495, eh, Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal Colón, los utilizó en la batalla de la Vega Real en la Española. Estos perros, o sea, te estoy hablando de 1495, esto es tres años después de que Colón llegó por primera vez a, a las Américas. Estos perros que en un pasado atacaban osos ahora estaban entrenados para matar y despedazar a los indígenas que pesaban casi lo mismo que el alano. Esto es algo que se dice, yo no sé de dónde sale este dato, pero le creo, que dicen que lo, los alanos pesaban más o menos lo mismo que, que los indígenas. Eh, estos animales eran colocados delante de las tropas en las batallas con unas carlancas. Carlancas son unos collares bien gruesos eh, con púas de hierro, que supuestamente eh, servían para protegerlos de flechas envenenadas. También a estos perros los utilizaban para la vigilancia de los campamentos, rastrear indios escapados y velar a los heridos en la retaguardia de la batalla. Los perros monteros además tenían un efecto psicológico eh, brutal en sus víctimas, porque por ejemplo los, los taínos, en las antillas ellos solamente conocían unos perros pequeños que ellos tenían que eran tranquilos y se dice que eran mudos este y se llamaban he visto que les llaman On también he visto que les llaman alco yo no sé si hay yo no sé si era el nombre variaba por región o si es que no hay mucho consenso con cuál de los dos nombres es el correcto yo no sé pero he visto los dos nombres la mirada, feo, la mirada feroz y los ladridos de estos animales, de, de los alanos, de todos estos perros monteros que trajeron los españoles para acá, no era solamente el alano español, hubo otras razas también que trajeron, eh, provocaban le, le, le provocaba más miedo en los indígenas que el caballo o el arcabú. Y este miedo posiblemente era acompañado también por la vergüenza de ser derrotado por un animal. Eh, Estas son cosas que se dicen... Eh, ¿verdad? otras personas dicen de, de, de cómo se hubieran sentido los indígenas pero no lo dudo que, que eso también sea eh, bien deshumanizante que dentro de todas las otras cosas deshumanizantes de la conquista que tras de todo eso te está matando un perro pero nada vamos a vamos a seguir eh, de, de vuelta con eh, becerrillo so, como les dije estos eran perros de agarre eh, y pesaban más o menos lo mismo que un taino promedio en puerto rico y en las américas en general estas fueron una de las armas más efectivas de la colonización estos perros eh, tenían que ser más debieron ser mucho más peligrosos que los arcabuces eh, porque eh, los arcabuces tenían sus límites o sea el, el arcabuce eh, obviamente no es exactamente una escopeta pero es lo que hubiera sido una el, la escopeta que ellos tenían en esa época eh, pero eran como una escopetas bien primitivas, este, tomaba minutos para recargar, o sea, tú disparabas una vez y después tenías que estar ahí con todo ese proceso de recargar el arcabuz, qué sé yo, todo eso, las mechas eran bien difíciles eh, o imposibles de encender en, en, en climas húmedos, o sea, esto no era como que tú le ponías la bala y disparabas y ya, tú tenías que prender la, prender la mecha. Contra guerreros que no llevaban armadura, los arcabuses no proveían ventaja, o sea, si... Los indígenas no tenían una armadura de hierro. Eh, no es como que tener un arcabús es más efectivo que tener otro tipo de arma, ¿entiendes? Como que en ese sentido es más o menos lo mismo, porque no hay una armadura que penetrar. Y siendo un arma tan lenta para recargar y tan difícil de, de usar en un, en un clima húmedo como lo es Puerto Rico, por ejemplo, pues en verdad el arcabús no era muy efectivo. Eh, Mientras un español hubiera estado, un conquistador hubiera estado cargando un arcabú, un indígena podía disparar 20 flechas en, el, en ese lapso de tiempo. Y las flechas que usaban lo, los taínos lo, eran, estaban envenenadas. O sea que esa flecha te daba, te daba donde te daba, tú estabas muerto porque te estaba envenenada. O sea que no es como que ah, te dio en la mano, este, pues vamos a vendarla y qué sé yo. Nada más, con eso nada más te podías morir. Allá hay alguien tocando bocina. Ok, ahí. Eh, mala mía, eh, sonó una alarma de un carro. Pues nada, en, como la, las armas de, lo, de los conquistadores tenían tantos límites, y especialmente cuando estamos hablando de estas batallas que estaban ocurriendo en los, bosques, en los bosques densos y montañosos de Puerto Rico, Puerto Rico era antes todo bosque, o sea, todo, todo bosque. Eh, pues estos perros cazadores como los alanos, ellos podían rastrear, perseguir, alcanzar y derribar a, a, a los indígenas, que de otra manera hubiera sido imposible con las armas que tenían los españoles, que no estaban hechas para este clima, ni para este, ¿cómo se dice? Para el ambiente de Puerto Rico, para el, el, la, la, la geografía de Puerto Rico. Uno de los relatos más horrorosos de, sobre estos perros nos los cuenta Bartolomé de las Casas. Esto no es en Puerto Rico, ni, ni estoy hablando de becerrillo aquí, pero esto es una historia de, una de las de uno de los sucesos que pasó con uno de estos perros eh, que traían los españoles. Él cuenta, yendo a cierto español con sus perros a casa de venados o conejos un día, no hallando que cazar, parecióles que tenían hambre los perros. Y toma a un muchacho chiquito a su madre y con, un y con un puñal córtale a tarazones los brazos y las piernas, dándole a cada perro su parte. Y después de comidos aquellos tarazones, echóles todo el cuerpecito en el suelo a todos juntos. Mira, Robin no le gustó ese cuento tampoco. Vente, Robin. Vente. Vente. Ok. Becerrillo era el más eficaz de estos perros y era muy querido por todos los colonos. Gonzalo Fernández de Oviedo, en su, historia, en su Historia General de las Indias, le dedica casi un capítulo entero solamente a hablar de Becerrillo. O sea, así de importante era este perro para los españoles que Oviedo le dedicó un capítulo entero a Becerrillo. Una cosa que le escribió, esta cita es larga. Pero la encuentro interesante, él dice: Porque no solamente los hombres deben ser loados y e gratificados conforme a sus virtudes y méritos, pero aún de los brutos animales que nos enseñan los que bien han escrito, que es razón y cosa necesaria, y no para olvidar lo que algunos han fecho. Porque además de nos maravillar y de lo que fuere digno de admiración he eh, pocas veces visto u oído, es grande la culpa que resulta de lo tal a los hombres de razón, cuando no hacen lo que deben, pues que los brutos animales se diferencian y e aventajan en las virtudes e cosas que obran, y aún a algunos hombres sobrepujan en buenos actos y hazañas. ¿Qué más vituperio puede ser para un cobarde que ganar sueldo una bestia entre los hombres, e dar a un perro parte y media como a un ballestero? O sea, Becerrillo, eh, aparte de todo lo que habla aquí básicamente eh, elogiando a Becerrillo, eh, también nos está diciendo ahí que Becerrillo ganaba un sueldo. Becerrillo era tan, ma tan hábil eh, matando eh, taínos que él ganaba el mismo sueldo de un ballestero. Ese sueldo obviamente se lo pagaban a su dueño porque no es como que Becerrillo obviamente podía hacer nada con, con ese dinero, pero eh, supuestamente... Esto es algo que siempre se, si tú buscas cualquier historia de Becerrillo, siempre se dice que su dueño era el capitán Sancho de Arango. Eh, Oviedo no lo menciona así explícitamente, que nunca menciona así el dueño de Becerrillo era Sancho de Arango. Él habla de un dueño, y pero él sí eh, los vincula mucho en las batallas, como que Becerrillo con Sancho de Arango. O sea que, no es que estoy diciendo que él no era el dueño, pero a mí me parece un poquito raro que cuando él habla del dueño él no menciona a Sancho de Arango. Pero dentro de todo esto es un detalle. Eh, no, no es tan importante verdad tampoco es para eh, distraernos con eso eh, becerrillo era un perro de color bermejo de ojos negros mediano y feo pero fiel inteligente y valiente bermejo es como un color eh, como rojizo irónicamente los españoles que invadieron estas tierras pensaban que eh, esto de nuevo una cita de, de oviedo ellos pensaban que dios se los había enviado para su socorro y no solo eso, o sea, Oviedo también nos cuenta una de las razones por la que los cristianos pensaban que Becerrillo los socorría. Y es que este perro podía distinguir de una multitud de 200 indios, indios tenemos, de como decía Oviedo, uno que se hubiera escapado de los españoles, y a este indio identificado lo agarraba por el brazo y se lo llevaba a los españoles. Si este indio resistía, Becerrillo, lo, de nuevo, una cita de Oviedo, lo hacía a pedazos e hizo cosas muy señaladas y de admiración. O sea, aquí Oviedo está diciendo, de nuevo, para... Por, si vienen con lo de la le le leyenda negra española, Oviedo aquí dice que como be que Becerrillo lo hacía pedazos e hizo cosas muy señaladas y de admiración. O sea, él básicamente está diciendo que hacer a, una, a un humano pedazos es una cosa de admiración. Si en la noche un indígena se escapaba, Becerrillo lo perseguía y lo traía de vuelta. Esa es otra cosa que, no, que nos dice Oviedo. Esta no es una cita directa, esto lo, lo estoy diciendo yo, pero es, esto es otra cosa que nos cuenta Oviedo. Oviedo también nos cuenta lo siguiente acerca de su trato hacia los taínos. Él nos dice, eh, con indios mansos tenía tanto conocimiento como un hombre y no les hacía mal. Y entre muchos mansos conocía a un indio de los bravos. Eh, no parecía sino que tenía juicio y entendimiento de hombre y aún no de los necios. O sea, eh, Oviedo nos está diciendo que supuestamente Becerrillo sabía distinguir entre un indio bueno y un indio malo. Eso nos dice Oviedo. Bueno, yo no tengo datos aquí para discutir ni desmentir esto. Pero no sé si también esto es como el tipo de cosa de que como que tú podrías decir como que ah, mira si mató a este es porque era malo. Y si no mató a este es porque era bueno y pues eso lo dan por cierto qué evidencia tienen, qué evidencia tenía el conquistador de que, de que la persona que mató a Becerrillo era bueno o malo. Yo no sé. Pero nada. Los españoles decían que cuando, Igual tampoco sé si esto es de estas cosas que dicen como para agrandar y que es más leyenda que cierto. Pero eh, anyway. Los españoles decían que cuando iban a la guerra iban en mejor ánimo y se sentían que eran dobles números y Becerrillo estaba con ellos. Pero el alano español fin, finalmente murió en 1513. Algunos dicen que fue 1514, pero eh, Oviedo menciona el nombre del gobernador. Voy a hablar de eso ahorita. Y por el nombre del gobernador, pues tiene, esto tiene que haber sido en 1513. No pudo haber sido en 1514 porque en 1514 el gobernador era otro. Lo que pasó fue que el cacique Yaureibo de Vieques, Vino esta parte, si ustedes leen lo de Oviedo, es bien enredado. Y a, puede ser que si buscan otro lugar, a lo mejor la historia la cuenten un poquito invertida de lo que yo les voy a contar ahora. Eh, esto para mí, pero si, si lo lees bien detenidamente y le prestas atención, <laughs> eh, eh, esto fue lo como se los estoy contando, es, es, lo, que, es lo que pasó. El cacique Yaureíbo de que vino a Puerto Rico a vengar la muerte de su hermano, el cacique Casimar. Casimar era el cacique de vieja. Robin, vente, vente. Vente. Estoy hablando de Casimar. Vente. ¿Qué pasa, Robin? ¿Ven lo que digo? ¿Ven cómo él se porta? Leo, ¿tienes algo que decir? <laughs> ok. So eh. Robin, vente. Vente, vente, vente. Lego, no. Okay, so, eh, ya lo me perdí un poquito, mala mía. Eh, el cacique Yabraivo de Vieques vino a Puerto Rico a vengar la muerte de su hermano, que era el cacique Casimar. Casimar era el cacique de Vieques y Casimar atacó a los españoles en Puerto Rico. Él vino de Vieques a Puerto Rico, o Boriquén, y atacó a, lo, a los conquistadores. Y mientras Casimar estaba batallando contra el hidalgo Pero López de Angulo, otro hombre que se llamaba Francisco de Quindós atravesó al cacique con una lanza de un lado a otro y casi mató a Pero López también. So, eh, ¿verdad? Eh, muere Casimar eh, en Puerto Rico. Y entonces pues viene Yaureibo, el cacique Yaureibo, a vengar la muerte de su hermano. Eh, Yaureibo cuando llegó aquí se enfrentó en batalla contra el capitán Sancho Darango y sus hombres en las tierras del Dawao, al este de Puerto Rico. El Dawao era, eh, posiblemente, obviamente, era más o menos eh, eh, por el área de Nahuabo y Fajardo, Nahuabo y Naguabo. Este, no se sabe obviamente de, de ninguno de los y indígenas este, cuáles eran lo, los linderos precisos, pero más o menos esa era el área, ¿verdad? So, por el área del Dahua de vino iba a atacar, se enfrentó contra el capitán Sancho de Arango. En algún punto el capitán quedó herido en la batalla y el perro de Becerrillo lo rescató, rescató a, a Sancho de Arango. Entonces Becerrillo se, se lanzó a nado en persecución de otro, de otro indígena. Y mientras estaba nadando, eh, persiguiendo a este indígena, eh, le, le dispararon una flecha envenenada y por ese flechazo, pues Becerrillo murió. Ahora se dice, cuenta Oviedo, que gracias a, a las acciones de Becerrillo en esta batalla, los españoles lograron escapar con vida de la batalla. Eh, muchos españoles eh, lograron escapar con vida de la batalla. O sea que Becerrillo eh, salvó la vida de un montón de, de conquistadores. Por lo general se cuenta que Sancho Darango murió también luego de esa batalla, pero Oviedo no menciona esto. O sea, si leen como que alguna versión de esta historia que se ha escrito eh, después, eh, cuentan que Sancho Darango murió, pero no tengo, no tengo datos sobre, sobre eso. O sea que no sé. Eh, por lo menos Oviedo no lo menciona. Ahora, para estos tiempos, y esto es lo que les dije ahorita del gobernador, el gobernador de Puerto Rico era el teniente Cristóbal de Mendoza. Y cuando él se enteró de lo que había ocurrido, él salió de la, él estaba en ese momento en la villa de San Germán y salió en una carabela con 50 hombres y navegaron hasta Vieques, donde lucharon contra Yaureibo y sus hombres y finalmente ahí mataron al cacique Yaureibo. Ahí también capturaron a muchos indígenas y se llevaron sus piraguas de vuelta a San Germán. Piraguas era como un, una, si no, si no conocen la palabra, era como un tipo de canoa eh, bien grande. Les digo canoa, pues es lo que creo que tienen en la mente una, una imagen de lo que es una canoa Robin, vente, no me interrumpa me lo estaba haciendo bien difícil, vamos Ok, Oviedo nos dice que esta batalla en Vieques, que fue Cristóbal de Mendoza con sus 50 hombres hasta Vieques y mataron a Yaurebo, todo eso fue eh, solamente porque ellos querían vengar la muerte del perro Becerrillo. Lo cual, según citando a Oviedo, lo cual no fue pequeña pérdida porque aunque se murieron algunos cristianos, no lo sintieron tanto los que quedaron como faltarles el perro. Oviedo también nos dice que Becerrillo dejó muchos descendientes en Puerto Rico que fueron igualmente valientes y nos habla de uno en específico que se llamaba Leoncillo, que lo llevaron a tierra firme, Tierra firme es eh, por el norte de Sudamérica, era Venezuela, pero era, era un poquito más grande. No me acuerdo ahora de memoria exactamente eh, eh, todos los países que, que comprendía Tierra firme, pero eh, era más o menos como Venezuela. Ok. Eh, Sobre Leoncillo, se lo llevaron a Tierra firme y perteneció al adelantado Vasco Núñez de Balboa. Hay otros documentos que hablan un poquito de Leoncillo, pero pues no, le, no les voy a hablar de, de Leoncillo aquí. Y... So, ahora, eh, yo en verdad, para mí esto es una historia complicada de, 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 de contar y por eso es que me, esta es una historia que desde que yo la leí me ha llamado mucho la atención, me ha interesado mucho. Porque yo en verdad como que no culpo al... y también... Que hablando de culpar y no culpar y qué sé yo, hablando 500 años después y uno tratando de justificar o condenar cosas que pasaron antes y, y eh, también es una cosa complicada, pero yo creo que eso... Para mí eso es algo que va caso a caso, ¿verdad? Eh, pero mi reflexión por lo menos de, de esta historia de lo que de lo que pasó es que como que yo no culpo al perro por las atrocidades de crianza que le enseñaron. O sea, eh, yo sé que... Robin y Lego se comportan acorde de como yo los crié, y, y, y por eso siempre están eh, chavando, ¿verdad? Porque, gente, vamos para acá. Y, o sea, más leales estos dos no podrían ser, por más que estén chavando todo el tiempo, y especialmente Robin, eh, pero... O sea, ellos son pequeños los dos, ustedes los ven aquí, no es como que ellos este, podrían hacer lo que hizo Becerrillo, pero por aquí a cada rato pasa cualquier persona por enfrente de la casa y, y ellos pegan a ladrar como, <laughs> como si ellos pudieran hacer algo, si hubiera una invasión o algo aquí. De, eh, ellos le, le ladran a todos los perros que pasan por enfrente de la casa como, o sea, como si ellos tuvieran que defender esto a toda costa. Eh, y, y en ese sentido, cuando yo leo esta historia, pues... Eh, o sea, para mí esto no es una historia de acción eh, acerca de conquistadores valientes y perros heroicos, para mí esto es una historia de horror y de tragedia, de violencia y de matanza contra los indígenas. Y también lo considero que es una traición eh, bien horrible, bien patética a un perro leal que murió asesinando hombres y mujeres, confiando plenamente, como lo hacen todos los perros, en su amo y creyendo que hacía lo correcto. La, la guerra de la conquista fue larga, fue horrorosa, no es lo que siempre nos cuentan que la, o sea, la, la historia tradicional de la resistencia indígena cuenta básicamente que la guerra duró como tres meses o algo así, eso no es verdad. Eh, de eso lo he hablado antes, se lo voy a contar después a más detalle de nuevo, pero a lo mejor como ocurrió hace 500 años y tal vez porque la historia pues, se cuenta desde los ojos del ganador, hay una distancia en todas estas cosas, eh, en todas las ocasiones... Esta historia, la historia de Becerrillo se cuenta desde el punto de vista de, de como que este perro heroico y no de la perspectiva de, de, de los indígenas de los taínos que cayeron víctimas de, de estos de estos animales. Eh, nosotros sabemos más, por ejemplo, de cómo era Becerrillo físicamente que cómo era WarioNex. Eh, o sea, así, así es como se ha eh, contado esta historia. Y, y para mí esto tiene eh, un, de nuevo, reflexionando en esta historia, me hace pensar, por ejemplo, en Star Wars. Eh, en Star Wars los enemigos son los Stormtroopers, que tienen cascos y les cubren el rostro, ¿verdad? En, en Star Wars los Stormtroopers son los malos. Eh, y los rebeldes, que son los buenos, a ellos sí se les ve la cara. Y creo que esto también tiene niveles porque si lo vemos del contexto de Star Wars, pues los rebeldes en este caso serían son los que están luchando contra el imperio, ¿verdad? Que en este caso serían los indígenas luchando contra los colonos. Pero eh, los Stormtroopers se ven robóticos y los otros son humanos. Por eso a uno no le importa cuando uno está viendo Star Wars cuántos Stormtroopers mueran. Pero cuando, te, cuando tú ves que un rebelde muere, en Star Wars te da tristeza porque tú le vistes la cara. Este, o sea, no importa cuántos, en la primera película de Star Wars, por ejemplo, no importa cuántos TIE Fighters, eh, Luke Skywalker derribe, a uno no le importa, pero cuando matan a, a uno de los, de los rebeldes, que, que tú le ves la cara, que está ahí hablando con ellos, este Rogue One, toda esa cosa como que hablando, este, como que a ellos sí te, te da tristeza, ¿verdad? Y está bien también, está el hecho de que son buenos y malos, no, no estoy descartando eso, pero usualmente eh, en las películas, las personas que a quienes se matan... Son personas que en verdad no tienen rostro y si lo tienen son medio personas anónimas, como que a uno no le importa mucho, a uno no le da pena, ¿verdad? En el caso de nuestra historia, bueno se los dije ahorita, pero en, en el caso de nuestra historia los tainos eran literalmente los rebeldes luchando contra el imperio. Pero en fin, nuestros monumentos están dedicados a los conquistadores, que eran los hombres que usaban perros cazadores de osos para matar humanos. A ellos son a que nosotros les vemos las caras en las estatuas en las plazas de los pueblos y los tainos los vemos en acuarelas, como que de esas acuarelas así, como que bien folclóricas, no tienen tanto detalle, qué sé yo, como que en los libros de texto. Y, pero de, lo, de los españoles tenemos estatuas detalladas de sus rostros grabados, este, toda la cosa, sus nombres están en todos lados. O sea, así es como se nos ha contado a la historia. Según la historia que nos han contado, lo, a los tainos los han pintado como si fueran los stormtroopers, sin cara. Y no, te da, y no te da pena entonces lo que pasó con ellos. Eh, so, nada, mira, ahora que termina de grabar, estos dos se tranquilizaron. Ya ni, ni los ven. Este, pero nada, en verdad, eh, les quiero compartir también una cita de Jalú Cepadillo, que él incluye en su libro, eh, bueno, no que le incluya, es parte de su libro, el Bravo. Él escribió... El indio se volvería arqueología El negro folclore y lo español Representado por Juan Ponce de León En el modelo de familia capitalina patriarcal Con su, faldo, con su falso escudo de armas Con su casa blanca, su avenida Y toda la nueva leyenda blanquecina que le recibiría O sea, así es como no, nos han contado la historia eh, Todos los taínos De los taínos y de las personas negras Lo, lo único que nos cuentan es eh, lo, Eso lindo como que lo cultural, la bomba eh, lo, y, y todo eso también dentro de no, no toda la historia de la bomba ni todo el contexto de lo que era ni nada, solamente ah mira la, la musiquita y, y de los taínos se, se habla de, de la arqueología básicamente y de los bohíos y las hamacas y mira las palabras que sobreviven todavía al día de hoy y hasta ahí. Eh, y de, lo, y de los españoles, los conquistadores, los esclavizadores, los, todas esas personas, esas son las que se alardean, las que se eh, respetan, las que tienen los nombres en todos lados. Y pues nada, eh, por, eso le, por eso les quería hacer al principio la, la aclaración de lo de la leyenda negra española, porque eh, si tú lees la historia, los mismos documentos de los españoles, pero vete a la fuente primaria y no a la persona que te escribió un artículo sobre la leyenda negra española y que si esto y que si lo otro y que si las leyes de Burgos y todo lo que sea. Vete y de verdad lee la historia sin esos filtros de la persona que te está construyendo el argumento de la leyenda negra española y léela bien y te vas a dar cuenta que los mismos españoles de la época son los que están contando sus crímenes y crímenes le, le, le llamo yo ahora... Eh, ellos mismos están contando su, sus abusos, su violencia, todo lo que hicieron, todas las personas que mataron, cómo los trataban. Pero lo cuentan como si fuera algo bueno, como si fuera algo positivo, como si fuera algo heroico. Y entonces, ¿qué ha pasado? Por alguna razón, lo, las personas que vinieron después hace, eh, ¿verdad? Si esto lo escribieron hace 500 años, pues hace 100 años vienen estos otros historiadores y cogen eso y por alguna razón se pierden en ese... Eh, jueguito de palabras o lo que sea y también entonces se come en el cuento de que estos son actos heroicos yo no sé por qué porque es muy claro o sea tú lo lees y, y es muy claro es muy obvio eh, lo que estaba pasando no, no, como que ellos no están disimulando las cosas que hicieron de ninguna manera lo dicen exactamente como es pero dicen que eso es bueno y entonces pues ¿Verdad? Mi introducción a esto también han sido eh, eh, libros de historia donde citan las fuentes y van por toda la historiografía y después yo voy y busco la, la fuente real. Eh, hay muchos historiadores que se han dado cuenta de lo, de, de lo que yo les estoy diciendo ahora. Eh, obviamente, y a base del trabajo de, de los historiadores es que yo me entero de estas historias y se las cuento. Pero nada, esa, esa es la historia por el día de hoy. Eh, para mí es... nada, para mí es una cosa bien interesante por eso mismo de, de que hay como tantas cosas... Como hay tantos niveles distintos de cosas pasando para mí, es un buen ejemplo de lo que es la historia en general, cuán compleja es en verdad y cuán, cuán complicada puede ser discutirla y desenredarla. Eh, pero nada, con eso los dejo. Vamos a... Ah, bueno. Uh, vamos a promover mis cosas. <laughs> nada, vamos a, vamos a promover mis cosas. Eh, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube. Bueno, están en YouTube obviamente, en TikTok. En mi website del .com, comparto eh, artículos más largos de historia. En mis redes sociales comparto cápsulas de historia más, más, más cortitas. Últimamente he estado enfocándome un poquito más en los reels, pero nada, eso no es... <laughs> Robin, vente. Vente. Yo sé que esto es aburrido, pero vente. <laughs> Robin no quiere que, que haga la promoción. Este, nada. Si visitan mi website pueden encontrar artículos de historia más grandes, eh, eh, más largos. Si, si entran a mis redes sociales, son usualmente eh, fragmentitos más cortitos. Eh, otra cosa, a, a veces me preguntan eh, las fuentes, dónde las pueden encontrar. Si van a, lo, a los posts que son escritos en mi Instagram, van a encontrar las fuentes. Si, si entran a los artículos, las fuentes siempre están citadas abajo. Aquí en YouTube, yo lo que hago siempre es que cito las fuentes eh, abajo en la descripción. Si quieren saber de dónde yo saqué la información de esto, si quieren saber más. Eh, acerca de estos temas, este, en la descripción de los videos en YouTube hay un botoncito que le das y se expande y ahí pueden ver todas las fuentes que yo usé. Eh, y nada, eh, mi website es nuevo, lo rediseñé, lo lancé eh, hace poco. Ahí pueden encontrar, ahora está más fácil, unificado todos los enlaces para poder comprar mis libros Ramitas y Mangles. También pueden conseguir el libro, eh, el otro libro que publicamos que se llama Breve Historia de Naufragios y Derrames eh, en Puerto Rico. Eh, del ingeniero Rafael Cruz Pérez y eh, también pueden entrar a, a la tienda donde donde vendo pues esta gorra pueden encontrar la, la t-shirt de una t-shirt que, que tengo que me, me la he puesto para par de veces aquí de seguro lo han visto que tiene una C, la C del Callito con eh, la imagen de, de Theodore Debris de Diego Salcedo siendo ahogado eh, y también pueden encontrar ahora que, que añadí esta semana un montón de prints eh, de estos que he creado de inteligencia artificial que los he estado usando en, en los reels en Instagram y para imágenes y eso cuando estoy hablando de alguna historia donde pues no hay imágenes históricas creadas, pues eh, uso, uso esa herramienta. Y nada, eh, ahora sí, hasta la próxima. Y gracias por escuchar ah, y gracias por escuchar esto, denle like y subscribe si les gustó este, conte este contenido. Y nada, siempre me termino despidiendo un montón de veces en, en estos videos porque nunca sé muy bien cómo hacer el closing. Pero nada, eh, hasta la próxima. Gracias.